como miembro integrante do Eixo Atlántico, porque o acto que estamos a desenvolver neste momento responde a un proxecto que xa leva moitos anos, que le vamos traballando, que era a conseguir que los pequeños productores fueran capaces de caminar por sí mismos en el desenvolvimiento de su trabajo y sobre todo en ese proceso que es fundamental, que no solo consiste en la producción de esos productos de excelencia o de primera calidad, sino que eso tenía que tener un final, que es la venta de esos productos. Desde el Eixo Atlántico llevamos trabajando durante mucho tiempo en el tema de la promoción, echando una mano en el tema de la promoción, y así hemos ido organizando ferias en diferentes puntos de Galicia. Y ahora además vamos a hacerlo ya en todo el territorio del Eixo Atlántico, Galicia, Norte de Portugal, porque estas ferias, independientemente de la del barco, se irán haciendo en la ciudad que sea pues capital de la cultura, o que sea las expocidades de turismo. Vamos a agrupar todo para darle más prestancia a este tipo de ferias, ¿no? Que haya más público, en una palabra, para visibilizar a estos productores. Bien, desde luego hoy se constituye esta asociación de productores, que era algo que buscábamos. Es decir, la administración no puede estar siempre apoyando a los productores o convertirse en un productor más o en un agente de ventas. La administración lo que tiene es que apoyar durante un tiempo a los productores, para que al final sean ellos mismos los que se encarguen de vender sus propios productos y de resolver sus propios problemas. El Eixo Atlántico va a seguir colaborando con ellos, ya lo puedo decir sin ningún tipo de duda. Y bueno, en principio yo no voy a decir más, porque está aquí Joan, que es secretario general de Eixo, y Lalo, que como concejero de Turismo y Comercio, que es ahora el verdadero interlocutor con ellos, que yo creo que son ellos los que, sí. Lo que Rui Caseiro, perdón, que no sé qué está. Que no lo veía.